Este premio, que sin duda sigue siendo marca Cartagena, cada vez consolidándose más, no solamente dentro de nuestra ciudad, en el panorama regional, en el panorama nacional, sino ya también en las otras Cartagenas del mundo, en las de Colombia y Chile. Este año con una máxima participación, ahora diré las cifras, pero en el contexto también de la Semana de las Letras, apenas unos días después del Día del Libro, como marca la tradición, un grupo de estudiantes, en este caso del Instituto El Bohío, va a actuar de portavoz nada más y nada menos que de los 7.000 alumnos que ha formado parte ya del premio este año con un récord de participación. Se han conformado 1.200 comités de lectura, esta cifra dice mucho de la envergadura del proyecto. Se ha desarrollado esos comités y esa participación, como digo, en Cartagena de Chile y en Cartagena de Colombia, puesto que el proyecto ya está también a orillas de las Cartagenas del mundo. Y, en concreto, el jurado del Premio Mandarache 2024 en la categoría adulta, que conforma a los jóvenes de entre 15 y 30 años, han sido 821 comités de lectura, con la participación de 4.572 personas, de las cuales 63 comités de lectura han sido jóvenes que han participado en las orillas del Mandarache, en las dos Cartagenas de Colombia y Chile. Y, por otro lado, en el jurado Premio H 2024, que está compuesto por 383 comités de lectura e integrados por 2.298 adolescentes de entre 12 y 14 años, pues también han tenido, como digo, una gran participación activa dentro del premio. Es uno de los momentos más importantes de la edición porque culminan meses de trabajo, de intenso trabajo, con las actividades de los estudiantes, de las lectoras y lectores, de los docentes, a los que quiero agradecer otra vez el trabajo, por supuesto, y de todas las figuras mediadoras que colaboran en el proyecto. El jurado del 16º Premio H, compuesto por 2.298 personas lectoras de 12 a 14 años, ha decidido que el Premio H 2024 es para El meteorito somos nosotros, de Darío Galanti. Y ahora abriremos el sobre con los resultados del Premio Mandarache 2024. El jurado del 18º Premio Mandarache, compuesto por 4.569 personas lectoras de 15 a 30 años, ha decidido que el Premio Mandarache 2024 es para ¡Música para Hitler! Yo soy Ana Solano y, bueno, pues los premios me han encantado. Es una experiencia única y estoy contenta con el ganador que ha salido. Era el que ya había votado. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que los Premios Mandarache es una iniciativa que debe de perdurar, no solo porque promueve la lectura entre los jóvenes, sino porque además descubrimos nuevos autores a los que yo personalmente no conocía hasta ahora y también nos abren nuevos horizontes. No ha salido del que yo esperaba, pero tampoco me disgusta el resultado. Al final el teatro es un género muy dinámico y que te permite a personas que no están cerca de la lectura poder sentirse más identificadas a no tener a un texto tan engorroso delante. Sí, y además, como ha dicho mi compañera, considero que este tipo de proyectos promueven también otro tipo de lecturas, como por ejemplo hace unos cuantos años la poesía, que también estaba presente, este año el cómic, que sinceramente es la opción que yo he votado, pero bueno, la verdad es que considero que esta también es muy buena opción y que entiendo que haya ganado a que no haya ganado mi otra opción. Sí, por supuesto. Hay mucha gente que todavía está empezando, pero que si se animan pueden llegar a convertirse en unos jóvenes lectores y unos buenos escritores. Y en cuanto al libro que ha ganado, el meteorito somos nosotros, ¿estáis contentos con el resultado? Sí, estamos muy contentos. Sí. Los tres libros son increíbles y estamos muy contentos con este libro.